Actual with the flash on this one, I think it looks very cool. Things I never show my eyes either. Never. Let me get there. That's cool. First, 3, 2, 1. I think that's it. It's cool. It looks cool. I think we're done. I think that's the perfect. I didn't know what was happening. Go on the other side. Queridos bastardos, hoy quiero compartir con ustedes una sesión que he hecho en exteriores junto a Alex. Hemos ido al centro de Londres, a la zona de South Bank, que es más o menos centro este, y hemos disparado junto a Ellie de Ford Models y a mi asistente Joao. Alex ha disparado con su Canon 5D Mark IV y yo he disparado con mi Mamiya RZ67 en Kodak Gold 200 y en Ilford HP5 400, como no podía faltar. That's cool. You can pass. Thank you. 3, 2, 1. Nice. La verdad es que ya venía apeteciéndome muchísimo retomar esto de hacer sesiones con modelo en localización. Yo sé que es bastante trabajo de coordinar modelo, agencia, asistente, luego la logística, etcétera, pero a mí la verdad es que me compensa muchísimo porque luego las imágenes son como mucho más interesantes. Hemos dado la vuelta alrededor de South Bank Center y hemos encontrado una esquina con una luz preciosa. Where's the private area? But what did he say is fine? Well, yeah, the guy upstairs said it's fine. He asked if we have a pass and we said we do. Just go to the reception there. There's the reception there. Then he's just there with them. They will get the pass. Okay, let's go. On Friday. I don't know how this is a private area. Como no nos han dejado disparar en esa esquinita con muy buena luz, hemos tenido que buscar una esquina similar y nos hemos ido a la parte posterior del centro. Como he mencionado antes, me apetecía mucho retomar este tipo de sesiones porque hace mucho tiempo que no lo hacía. Llevaba mucho tiempo dentro de casa, sentado, creando contenido desde casa. Porque sinceramente la recompensa me llena mucho más que simplemente hacer fotos de calle o de cosas. Pero ese soy yo, esa es mi opinión. Me encantaría saber cuál es la suya. ¿Cuál es su opinión con respecto a eso? ¿Es mejor street o currarse el trabajito de organizar, coordinar y tal? También me encantaría saber qué opinan ustedes de las fotos. 3, 2, 1. ¿Qué les ha gustado más? ¿La versión digital? ¿La versión analógico? Evidentemente, estas no son todas las fotos que hemos disparado, porque hemos tenido que enviar las fotos a la agencia y ya poco a poco supongo que iremos compartiendo estas fotos en nuestras cuentas de Instagram. Dejaré las cuentas de Instagram de Eli, Joao y Alex en la descripción para que puedan seguirle y que me dejen saber qué les ha gustado más, si se quedan con la fotografía digital que ha hecho Alex o con la fotografía analógica que he hecho yo. Finalmente, hemos hecho unos retratos de cuerpo completo junto a unas bicicletas de Santander, que sinceramente puede verse como algo muy mundano. Unas bicicletas de una estación de bicicletas de alquiler que hay en toda ciudad y de un banco, que luego hemos tenido que quitar todos los logos, pero yo creo que ha quedado muy bien porque es justo el rincón en el que hablaba, del que hablaba antes, donde llegaba muy buena luz. Así que hemos terminado la sesión ahí. Creo que en general
Ha sido una sesión que ha fluido muy rápido, lo hemos hecho en 2 horas más o menos. Y mucha gente me suele preguntar que cómo es esto de cargar la mamilla con lo que pesa esa cámara alrededor, caminando por las calles. Y la verdad es que con este tipo de imágenes creo que merece la pena el sacrificio de cargar eso durante un par de horas caminando. Sinceramente me parece que la calidad de las imágenes ha sido muy buena, la calidad de la luz era muy buena y creo que eso influye mucho en la calidad de imágenes que tienes como resultado. También me gusta mucho cómo el Kodak Gold 200 representa, interpreta los colores con este tipo de luz. Me parece que es brutal, es súper como de revista, entonces no tienes que modificar absolutamente nada. 3, 2, 1. That's very cool. Done. I don't think we need the sun. We're done, aren't we? Yeah, I think we are. Así que tengo que agradecer a Eli, Alex y Joao y la agencia Ford por ayudarme a coordinar esta sesión y por trabajar conmigo en aquel día. Y ya que estamos agradeciendo, también me gustaría tomar un momento para agradecer al patrocinador de este vídeo, Epidemic Sound. Si me conocen, sabrán que yo utilizo Epidemic Sound desde hace muchísimo tiempo, quizá 4 años o quizá un poquito más. Epidemic Sound es una plataforma que tiene más de 35.000 canciones disponibles para sus proyectos y 90.000 efectos de sonido disponibles. Y la nueva herramienta que han sacado es una herramienta en la que tú puedes subir tu vídeo y buscar música. La plataforma te recomienda música para ese clip, para ese vídeo. Y no solamente eso, puedes cortar el vídeo, seleccionar solo un fragmento del vídeo que has subido dentro de la plataforma, tú haces un trim, pones buscar, sugerir música para este pedazo de vídeo y te va a sugerir música diferente solo para ese pedazo de vídeo. Y como si eso fuera poco, también va a sincronizar la música que te ha sugerido y la que tú estás reproduciendo y que puedes escuchar y ver tu vídeo a tiempo real, va a sincronizar esos tracks con tu vídeo a tiempo real. Entonces tú vas probando tracks, como quien prueba tipografías en Illustrator o en InDesign. Así de fácil. Tú solo vas cambiando. Así que si quieren probar esta plataforma, Epidemic Sound, si es nueva para ustedes, si no, pueden tomar mi palabra. En realidad es una ayuda brutal para creadores de contenido. Pueden seguir el enlace que dejaré en la descripción y tendrán un mes de prueba gratuita. 30 días gratis de música, de sound effects para sus proyectos y que luego nadie les va a pedir licencia sobre eso cuando acabe el periodo. Así que esto es todo por hoy, queridos bastardos. Espero que hayan encontrado contenido de valor en este video. Si es así, ya saben qué hacer. Pórtense bien, si se portan mal me invitan y nos vemos dentro de poco. Adiós.